Amigos de Respuesta TV, les saluda Grecia Hernández y esto es lo que sucede en nuestro bellísimo estado de Quintana Roo. Las asambleas distritales del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena para elegir a consejeros estatales en Cancún y Chetumal fueron suspendidas por falta de condiciones de seguridad, pues grupos de delegados se enfrascaron a empujones y golpes. Antes de que la situación saliera de control, el dirigente de Morena en Otompe Blanco, Adrián Sánchez Domínguez, suspendió la asamblea distrital a la cual no se permitió el acceso a los medios de comunicación. Mientras tanto, en Cancún la elección no se pudo llevar a cabo al no existir las garantías y condiciones de seguridad. Hubieron gritos, empujones y amenazas entre los militantes en el Salón La Mestiza. Al respecto, Rafael Marín Mochineado, dirigente de Morena en Quintana Roo, tuvo que abandonar el recinto de manera rápida. Al no haberse podido poner de acuerdo, será la Comisión Ejecutiva Nacional de Morena la que seleccione a los consejeros en Quintana Roo. Con información de Manuel Sánchez y Erlindo Vázquez, reportó Marichi Rivera para Respuesta TV.